¿Cómo puede ser que algo tan sencillo como este cable pueda ser tan útil? Porque puede ser que veas un simple cable normal y corriente, pero es mucho más que eso. Este sencillo cable puede hacer que tus proyectos con Arduino pasen de ser un auténtico caos de cables a simplificarte muchísimo, pero muchísimo la vida. Y te explico eso y un poco más en este vídeo. Hola, soy Oscar y en este vídeo te voy a explicar para qué vale este cable. Porque a lo mejor tú estás viendo un cable cualquiera y dices tú, a ver, es un cable, tampoco hay mucho más que decir. Bueno, pues este cable se lo han sacado de la manga varios fabricantes, como SparkFun y Adafruit, y permite conectar varios tipos de sensores y actuadores a cualquier placa Arduino usando el bus I2C. Y con eso me refiero a muchos tipos de sensores, incluso actuadores como motores, servomotores y todo tipo de placas diferentes, y todo eso usando solamente este cable que usa el bus I2C. Es básicamente un sistema unificado para que puedas conectar casi cualquier cosa sin tener que pensar mucho. Y de esta forma se consigue simplificar muchísimo el desarrollo de todo tipo de prototipos, y ahora veremos en detalle cómo funciona. Pero antes de que te explique todo eso, tienes que saber que esa idea de usar un conector para el bus I2C y conectar varias cosas no es una idea nueva. La idea de usar un conector genérico y universal viene de la empresa SID Studio, un fabricante chino que lleva desde el principio de los tiempos haciendo todo tipo de placas electrónicas. En su momento lanzó el sistema Grove, que es un conector de tipo JST que permite conectar fácilmente una gran cantidad de placas de una forma sencilla. A lo largo de los años fueron lanzando muchas placas y sensores que utilizan este sistema de un único conector. Y todo eso estaba genial, pero la idea del conector de Grove de SID Studio estaba pensado para todo su ecosistema de productos. Y claro, aunque fuera un sistema open source perfectamente documentado, pues hacía un poco difícil que otros fabricantes se animaran a usar ese mismo tipo de conector en sus proyectos. Más que nada porque ese conector Grove de SID Studio pues es bastante grande, y la verdad es que en algunos casos, como por ejemplo placas muy pequeñitas, pues no tiene mucho sentido poner un conector así súper tocho encima. Imagínate, por ejemplo, una placa de un acelerómetro que es así de pequeñaja, le plantas ahí un conector enorme en el medio, pues no tiene mucho sentido. Además, el conector Grove de SID Studio tiene 4 pines, 2 de ellos para el positivo y el negativo, y otros 2 pueden ser tanto WART, I2C, un pin digital o una entrada analógica, y se vuelve un lío de cojones. Porque claro, el conector de Grove encaja siempre, conectes lo que conectes, pero claro, puede ser que lo que estés conectando es un WART, o sea un I2C, o sea una entrada digital, o un pin analógico, y claro, tienes que andar con mucho cuidado para saber qué es lo que estás conectando para no cargarte nada. Y claro, con el paso de los años, otros fabricantes empezaron a pensar en la idea de usar un conector universal para facilitar la conexión entre varios dispositivos. A mediados del año 2019, SparkFun lanzó su propio sistema llamado Quick, con el fin de simplificar las conexiones entre diferentes dispositivos usando un conector de tipo JST. Además, el sistema Quick de SparkFun usa siempre el protocolo de comunicación I2C como estándar para que sea realmente universal y no tengas que andar pensando qué es lo que estás conectando. Las especificaciones del conector Quick son muy simples y constan tan solo de 4 cables, GND 3,3 voltios y los pines SCL y SDA del bus I2C. Eso quiere decir que el conector Quick de SparkFun ya no puede usar los pines como le da la gana, como ocurría con los conectores de Grove de SID Studio. Los conectores Quick básicamente unificaron el sistema usando solamente el bus I2C. De esa forma se simplifica mucho porque no tienes que andar mirando qué es lo que estás conectando, simplemente conectas el cable, sabes que es un dispositivo I2C y ya puedes trabajar con él sin miedo a reventar nada. Y esto es especialmente interesante, por ejemplo, con sensores que ya usan I2C, porque simplemente los conectas a la placa y estás listo para funcionar en muy poco tiempo. Sin embargo, como te he dicho, se puede conectar todo tipo de placas, pero claro, hay dispositivos que no usan el protocolo I2C, como por ejemplo puede ser un motor, un servomotor o una placa de un joystick o cualquier otro dispositivo que realmente pues no tiene nada que ver con el bus I2C. Y para poder utilizar dispositivos como esos usando el sistema de Quick era un problema bastante grande. Sin embargo, consiguieron resolverlo de una forma muy ingeniosa. Y antes de que te cuente en detalle cómo lo hicieron, recuerda dar a like a este vídeo si te está gustando, y por supuesto, si todavía no lo has hecho, puedes suscribirte al canal usando el botón de aquí abajo para que yo pueda seguir haciendo vídeos como este. En las placas que tengan componentes que no soportan directamente el bus I2C, como por ejemplo este joystick analógico, se incluye un pequeño microcontrolador que se encarga de la gestión de la comunicación I2C y de la interfaz con el joystick. Suele ser un microcontrolador muy pequeño, como el Actini85, y aunque esto incrementa ligeramente el coste, la gran ventaja es que se convierte en una placa con comunicación digital que además puede ser configurable usando un protocolo definido por el fabricante. Ese pequeño microcontrolador, como tiene un software, por lo tanto, se puede comunicar con el dispositivo maestro. Y aparte de enviar los datos correspondientes, por ejemplo, en el caso del joystick, los valores de los potenciómetros, tú puedes también enviarle comandos de configuración, como por ejemplo puede ser ajustar la sensibilidad o algún parámetro específico, o incluso poder cambiar la propia dirección I2C de la placa. Actualmente hay toneladas de placas que soportan el sistema Quick. De hecho, recientemente se han incluido incluso las placas Arduino 1,
como la R4, por ejemplo, las Arduino MKR y otras placas compatibles. Y claro, SparkFun, cuando sacó este sistema, lejos de quererlo hacer el propietario y solamente para sus productos, otros fabricantes se animaron a usar el mismo sistema. Como es el caso, por ejemplo, de Adafruit, que sacó su propio sistema basado en Qwik, pero que se llama Stema QT. Bueno, en realidad, Adafruit hizo un primer intento con un conector que se llamaba Stema, que era básicamente lo mismo que Sido Studio, pero se dio cuenta que era un lío de cojones, que podían usar muchos dispositivos y podían fallar demasiadas cosas como para seguir con eso. Al final lo acabaron modificando usando el mismo conector pequeñito que usa SparkFun en su sistema Qwik, pero mucho más simplificado. Por lo tanto, aunque SparkFun le llame a su conector Qwik y Adafruit le llame Stema QT, realmente son el mismo conector, tienen los mismos pines y son compatibles entre sí. O sea que puedes usar una placa de Adafruit con una placa de SparkFun o una placa de SparkFun con la placa de Adafruit. Da igual, funcionaría sin problema ninguno. Y bueno, al final todo este sistema está muy bien, la verdad es que facilita muchísimo las cosas, pero si usas placas que usen el sistema Qwik o Stema, tienes que tener en cuenta varias cosas. La primera que tienes que tener en cuenta es que todos los dispositivos que usen este sistema funcionan a 3,3 voltios, no funciona con sistemas de 5 voltios. Es más, todas las placas que sean de Stema o de Qwik, pues todas van a funcionar a 3,3. Y la verdad es que hoy en día tampoco hay mucho problema con esto, porque la tendencia clara es que todas las placas de microcontroladores están migrando a voltajes de 3,3 voltios. Y ya el 5 voltios ahí ya empieza ahí un poco a decaer. Las hay, existen, por supuesto. Ya hay muchísimas placas, por no decir la mayoría, como los SP32, por ejemplo, que ya usan 3,3 y ya está. Luego, otra cosa importante que tienes que tener en cuenta es a nivel del propio bus I2C, porque a pesar de que puedes concatenar en cascada varias placas juntas, el propio bus I2C tiene un límite de 128 dispositivos. Así que bueno, si conectas más de 128 placas, pues ole, pero ten cuidado porque igual te quedas escaso. Aunque la verdad es que no suele ser muy habitual conectar tanta salvajada de cosas, ¿no? Pero bueno, yo aviso, tenlo en cuenta porque es importante. Pero también importante, a nivel del bus I2C, ten en cuenta que cada dispositivo tiene que tener una dirección única dentro del mismo bus. Y eso quiere decir que a lo mejor te puedes encontrar en algún momento donde algún sensor que tenga una dirección I2C fija, no puedes conectar varios al mismo tiempo porque no puedes cambiarle la dirección. Eso suele ser bastante habitual. Hay sensores que solamente tienen una dirección I2C y tienes que usar esa. Y si conectas dos, pues entrarán en conflicto y no va a funcionar. Por eso las placas que usan un pequeño controlador para hacer la gestión del protocolo tienen esa posibilidad de poder cambiar la dirección I2C si lo necesitas. Otra cosa, pero no menos importante, es la longitud de los cables I2C. Normalmente no se recomienda usar mucha cantidad de cable, normalmente pues 20-30 centímetros como máximo. Pero a lo mejor puede darse el caso que necesites usar un cableado muy largo, por ejemplo de varias decenas de metros. Bueno, pues para eso también existen amplificadores del bus I2C, como por ejemplo el LTC4311 de Adafruit. Ese amplificador, por supuesto, usa el sistema Stema QT de Adafruit y te permite pues usar cables mucho más grandes en lo que es el bus I2C sin tener interferencias, ni bajadas de tensión, ni cosas raras. Sea como sea, este pequeño cable tiene sus ventajas y sus inconvenientes y sin duda, seguramente puede simplificarte mucho el trabajo y hacer que hagas tus prototipos de una forma mucho más rápida y eficiente. Y si tienes algún truco que te haga la vida mucho más fácil cuando creas tus proyectos, no dudes en usar la caja de comentarios que tienes por aquí abajo. Yo de momento me despido, como siempre te dejo aquí arriba un vídeo que dice YouTube que te va a encantar y por supuesto si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal con este botonazo y nos vemos en el siguiente vídeo.